Y lo primero que queríamos comentar antes de dar por iniciada la sesión y pasar a la sesión de apertura con las autoridades es que vamos a estar utilizando la herramienta Slido. Ahí tienen el código y no hace falta bajarse una aplicación a ningún medio móvil. Simplemente pueden ir a esa página web o bien si tienen la aplicación. El código que hemos utilizado es el 47194. Vamos a estar proyectando algunas preguntas muy simples. Lo primero que queríamos también para un poco conocer la audiencia es la pregunta que está colocada y que nos gustaría mucho que proyecten, es de qué país se están conectando en este momento. Y entonces, mientras tanto, damos unos 2 minutos a las personas que todavía se están conectando porque tenemos más de 1.000 personas registradas y queremos dar estos 2 minutos iniciales para que vean. Voy a dejar de compartir ahora para compartir la interactividad que está teniendo el Slido, que ya estoy viendo que es bastante. Entonces, de nuevo, 47. 194 es el código del Slido, la plataforma donde vamos a colocar también para hacer preguntas, interacciones con los participantes. Y en este momento voy a estar también proyectando el resultado de esto para que todos también podamos ir viendo un poco de dónde nos estamos todos conectando, ¿no? Entonces, en este momento voy a compartir la pantalla. Ahí asumo que lo están viendo. Va cambiando a medida que está en formato de Tag Cloud, pero como ustedes pueden ver, ya nos muestra que tenemos gente de prácticamente todo el continente, de Europa, del Reino Unido, de España, Puerto Rico, Bélgica. Es decir, bueno, muy felices de ver también esta interacción que estamos teniendo. La pueden seguir en la plataforma, en la herramienta. Y ahora dejo de compartir la pantalla. Le voy a pasar la palabra en este momento, destacando que esto es un webinar que forma parte de una serie de seminarios virtuales que fue lanzado 3 semanas atrás por la OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo, en colaboración con muchos socios que después voy a ir mencionando. Y por ello, entonces, sin más, le paso la palabra al director del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la Organización Panamericana de Salud, el doctor Sebastián García Saizó. Adelante, Sebastián, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes después del lanzamiento que tuvimos hace aproximadamente 3 semanas. En especial estar nuevamente compartiendo el espacio con nuestros colegas del equipo del Banco Interamericano de Desarrollo. Un saludo al doctor Ferdinando Regalía, que no pudo estar con nosotros esta mañana. Luis Tejerina está en su representación. Luis, por favor, envíale un saludo afectuoso y un agradecimiento al doctor Regalía de mi parte. Y bueno, el motivo que nos une es justamente este seminario que hemos denominado COVID-19 y Telemedicina, Preparados, Listos, Clic, que en el nombre trae mucho de lo que justamente queremos transmitir, esta necesidad de generar las oportunidades de avanzar en lo que se ha conocido como la transformación digital dentro de los países, que implica, por supuesto, el uso de tecnología y el uso de espacios muy, muy, muy convenientes en estos momentos, como lo es la telemedicina, pero que esto implica, por supuesto, estar preparados, tener un nivel suficiente que nos permita hacer buen uso de estas tecnologías y arrancar justamente con los proyectos. Nos da mucho gusto ver que esta serie de seminarios que se lanzaron hace unos días atrás en conjunto con el BID y que se ha denominado la serie Compartir, Escuchar, Actuar COVID-19,
el potencial de la salud digital y los sistemas de información para la salud en la lucha contra la pandemia sigan creciendo con temas relevantes para la situación actual en la que todos, en este momento sin excepción, nos estamos enfrentando. El tema de hoy, como señalaba, es clave, consideramos que es clave justamente en el escenario que estamos todos viviendo y, por supuesto, debe ser algo a lo que le demos toda la atención posible. La telemedicina se ha convertido, sin dudas, en una de las áreas claves que debemos profundizar en esta fase de la pandemia, en donde la mayoría, además de los países, se plantea con diferentes estrategias de apertura frente a la crisis financiera que se enfrenta y, por supuesto, sociales que estamos viviendo cotidianamente. Tenemos a millones de personas en situación de aislamiento social en el mundo, pero tenemos también una gran ventaja que es algo que da una característica especial a cómo estamos enfrentando a esta pandemia en comparación con otras pandemias que la humanidad ha enfrentado en el pasado, incluso la última pandemia de gran relevancia en 2009 con la influenza H1N1. Y me refiero justamente a la disponibilidad de tecnologías, en particular a las tecnologías de la información, que es una de las grandes ventajas que tenemos en este momento comparado con estos momentos anteriores y que justamente entonces debemos utilizarlo, ¿no? Debemos utilizarlo con más fuerza que nunca como uno de los principales pilares para la sustentabilidad en los sistemas de salud. En particular, para que por un lado no veamos un sobreuso de nuestro sistema de salud por esta gran carga que se ha generado tanto por la pandemia en sí, es decir, por la enfermedad COVID-19, además o en adición a la demanda habitual de servicios que se tiene. Pero también para el mismo tiempo, no solo es para proteger a nuestros servicios de salud y, digamos, desahogar un poco con lo que se puede hacer a distancia, pero también para proteger a las personas que se encuentran en aislamiento social y que no se vean obligadas a abandonar su seguimiento médico, sus tratamientos debido a esta dicotomía entre quedarse en casa o bien salir y atenderse. Entonces, creo que tenemos a la mano una gran posibilidad de justamente atender esta dicotomía, apoyar a nuestras poblaciones a acceder a servicios de salud, acercarnos a aquellas poblaciones en donde se encuentran en un aislamiento particular, ya sea por riesgos o por desplazamientos en la oferta de servicios, y con esto, ¿no?, generar entonces una de las alternativas que tenemos a través de la utilización de los servicios de telemedicina. Por esto se decidió realizar este seminario virtual en este preciso momento, posicionar el tema, compartir, por supuesto, experiencias y algunos desarrollos. Es importante, antes de embarcarnos en cualquier proyecto de telemedicina, como en cualquier proyecto que involucre el uso de tecnologías, saber si estamos preparados, tanto desde la óptica de los servicios de salud, cuanto de nuestros potenciales pacientes y comunidades, ya que esto no pretende aumentar las brechas digitales que aún existen en nuestra región y en todo el mundo. Necesitamos conocer cuáles son nuestras capacidades y, por supuesto, también saber cuáles son nuestras limitaciones y las barreras que aún persisten. En este sentido, me complace muchísimo anunciar que en los próximos días estaremos presentando una nueva herramienta que se ha construido en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y muchos socios que han participado para que precisamente las instituciones de salud puedan llevar a cabo una autoevaluación y medir el nivel de madurez que tienen para enfrentar servicios de telemedicina y hacer una implementación adecuada y con impacto. No quiero extenderme de más porque estamos justamente en este espacio para escuchar ideas y experiencias y poder debatir con los expertos que hoy nos acompañan, que tienen muchísima experiencia en estos temas y que han sido grandes aliados en este trabajo que hemos desarrollado. Estamos convencidos en la Organización Panamericana de la Salud de que debemos apoyar los procesos de transformación digital del sector salud. Sabemos que debemos posicionar la transformación digital del sector salud dentro de las agendas de transformación digital en los gobiernos y así, entre todos, enfrentar esta fase de la pandemia con mucha mayor preparación. Agradezco a todos los expertos, a todos nuestros panelistas, a las instituciones participantes y a todas las personas de los equipos, tanto de la Organización Panamericana de la Salud, del Departamento de Evidencia e Inteligencia, como a nuestros colegas del Banco Interamericano,
por este trabajo, este gran esfuerzo para poner a disposición de todos este material. Y que sin duda es un material que nos ayudará a enfrentar este difícil momento en el que nos encontramos. Y por supuesto estoy convencido que con esto podremos salir victoriosos en el futuro de esta experiencia que vivimos a nivel global. Les deseo a todos una excelente jornada. Sean todos muy, muy bienvenidos. Y un gran saludo desde la Organización Panamericana de la Salud. Muy buen día. De regreso contigo, Marcelo. Muchas gracias, Sebastián. Ahora entonces tenemos el gusto de darle la palabra a nuestro colega del Banco Interamericano de Desarrollo, el ingeniero Luis Tejerina. Adelante, Luis, por favor. Hola, antes que nada, darles los muy, muy buenos días y bienvenidos a todos a nombre de Ferdinando, quien no pudo estar ahora con nosotros por un asunto urgente que tenía que atender. Y brevemente, solamente mencionar que yo soy parte del clúster digital dentro del sector social en el BID, en el que estamos viendo mucho cómo apoyar la promoción y la adecuada implementación de la transformación digital en todo el sector social en la región. Y una cosa que no es secreto y lo hemos visto mucho en muchos países es que la pandemia por la que estamos atravesando ha impulsado la penetración acelerada del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en instituciones y en la vida de las personas. Y hoy, un proceso que venía un poco más lento en el área de salud, en comparación con otras áreas, nos presenta el reto de adoptar tecnologías de manera rápida y responsable. Varios países de la región, Brasil, Perú, entre otros, han adoptado normativas transitorias o permanentes que están facilitando, están empujando la adaptación de telemedicina. Y uno se pone a pensar también cómo va a ser el mundo después de que todo esto pase, qué va a quedar, qué va a cambiar en comparación con lo que teníamos antes y los retos que teníamos en la implementación de ciertas tecnologías digitales. Convocar expertos y debatir sobre las particularidades de los procesos en cada país es nuestra tarea obligada para poder compartir experiencias exitosas, repensar prácticas, conocer recomendaciones y poder diseñar en conjunto el camino a seguir en la nueva normalidad que ya está entre nosotros. Y finalmente, agradecer a la Organización Panamericana de la Salud, con quienes hemos llevado ya un camino bastante largo de colaboración exitosa, en la cual hemos podido ser buenos socios técnicos de los países para enfrentar este difícil momento que está atravesando el mundo, y en especial a todo el equipo con quienes venimos trabajando desde hace varios años y que se ha transformado en uno de nuestros mejores socios para la cooperación técnica regional. Desde BID también deseamos que la sesión sea un excelente foro para compartir experiencias y aprender de lo que estamos haciendo entre los países de la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, y a todos y todas las colegas del banco. No quisiera nombrar mucha gente para no tener el riesgo de no dejar, pero no podemos dejar de destacar a Jennifer Nelson, a Cristina Pombo, que veo que están conectadas como grandes colegas y socias que apoyan y lideran muchísimo de estas iniciativas. Vamos a comenzar ahora entonces con la presentación magistral. Quería destacar también la presencia hicimos un acuerdo con todas las redes para avanzar en este concepto de red de redes que apoyamos una única agenda. Tenemos la presencia de la red RECAINSA de Centroamérica. Esto está dentro del contexto de nuestra propia red RELAXIS de Sistema de Información, agradeciendo a USAID por todo el soporte, que vemos que también está conectado. Tenemos la red RUTE de Brasil, tenemos la red RACCEL del BID y tenemos también la red RITMOS, que es iberoamericana. Tenemos más instituciones que iré mencionando porque queríamos dar ese destaque. Agradecemos también la presencia de nuestro Centro Panamericano de Información en Ciencias de la Salud, VIREME, está conectado con todo el equipo que forma parte del departamento. Entonces, tengo el enorme placer ahora de presentar al doctor Francesc Saïgui de la Universidad Abierta de Cataluña, la UOC. Disculpen si la pronuncio mal porque se pronuncia en catalán. Ya nos dirá Francesc y Francesc nos va a hacer la presentación magistral. Vamos a habilitar en la plataforma de Slido, y también lo pueden hacer aquí en el chat, para que puedan ir dejando preguntas de lo que puedan ir captando la atención o sugerencias
a las preguntas que vaya, de lo que vaya presentando Frances. Entonces, Frances, te paso la palabra. Muchísimas gracias por tu tiempo y también por todo el apoyo, ya que el centro de eHealth que Frances coordina es un centro colaborador oficial de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, así como lo es también el Hospital Italiano de Buenos Aires, que después me voy a referir cuando presente a una de nuestras panelistas. Adelante, Frances, por favor. Muchas gracias, Marcelo. Paso a compartir la pantalla. Muy bien. Muchas gracias, Marcelo, como decía, por tu presentación, también a Luis y a Sebastián, por darnos la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Es realmente un placer y un reto proceder con esta conferencia y ojalá aporte un poco de luz para tratar de facilitar el desarrollo de la telemedicina, ¿no? Me gustaría, bueno, también buenos días a todos y también buenas tardes. He visto que hay también audiencia por parte que está presente en Europa. Por tanto, a todos un saludo muy cordial y también agradecerles pues, su presencia en este evento. Bien, me gustaría empezar la presentación pues, con un dicho proverbio chino que dice que vivas en tiempos interesantes, ¿no? Seguro que es mejor vivir en tiempos no interesantes o poco interesantes, de paz, de tranquilidad, pero realmente cuando uno está hablando de tiempos interesantes es que hay un problema que hay que resolver y nos da la oportunidad de hacerlo, ¿no? Esta es la situación mundial a fecha de hoy de la presencia de la COVID en todo el mundo, que realmente pues, tenemos el reto de solucionar este problema que de algún modo nos está afectando a todos y a distintos niveles. El peor es en términos de salud. Entonces, pues bueno, parece ser que el 2020 será definitivamente un año para la telemedicina. La telemedicina que se ha visto como una oportunidad para hacerlos frente. Claro, para resolver la pregunta que nos plantea el título de la presentación, me gustaría con ustedes hacer un paso atrás, ¿no? Este es el escenario en que se enfrentan los servicios de salud. Tenemos unas fichas, y lo voy a representar con una tabla de ajedrez, tenemos unas fichas malas que son los retos que debemos enfrentarnos. Y tenemos la oportunidad, con estas fichas blancas que ustedes ven en la otra parte de la pantalla, de hacerles frente. Hasta ahora, claro, la clave era pues ver que la telemedicina, las tecnologías de la información y de la comunicación, pues nos daban la oportunidad de hacer frente a muchas de estas barreras. La pregunta que nos hacíamos entonces es ¿a qué ficha del ajedrez habilitábamos las TIC? Si lo hacíamos a la reina, de algún modo decíamos que con la implementación de las TIC es suficiente porque las TIC lo puede todo. Si lo hacíamos al rey, es el objetivo primordial de todo el proceso, perdón, es implementar las tecnologías de la información. El vehículo, las TIC, se convierte en el objetivo mismo. La clave aquí era que realmente las TIC son un peón y que para implementar de forma exitosa las tecnologías son necesarios otros movimientos tan importantes o más como el cambio organizativo, modelos de gestión, tratar el factor cultural y juntos con todos estos movimientos, todos estos cambios, éramos posibles de centrar la anhelada atención centrada al paciente y del continuum asistencial. Esto era hasta hace poco, en 2019, y nos encontramos que de repente, con la COVID, este peón que en el 2019 no sabíamos en qué dirección moverlo, se enfrenta él solito a todos los retos de los servicios de salud. Incluso se enfrenta o es capaz de enfrentarse a la COVID. Entonces, este proceso que hasta el 2019 tomaba meses de presupuesto,
meses de planificación, de pruebas piloto, de educación, incluso todo el proceso que conllevaba. Ahora, tras la COVID, se reducen a días. Sin embargo, en la urgencia de lidiar con esta situación, podemos estar olvidando que la introducción de la telemedicina no es exclusivamente un problema tecnológico. También forma parte de un problema más complejo, como podría ser el organizativo. En teoría, todo lo que se requiere para una teleconsulta parece ser que sea un equipo y una plataforma adecuada. Pero en la práctica, las mismas barreras que existían en el 2019 siguen existiendo ahora. Y hago referencia a los problemas legales, a los protocolos y a todos los apoyos que, digamos que de algún modo frenaban hasta ahora el avance de la telemedicina. En esta figura ustedes pueden ver cómo en un mes y medio Servicio de Salud de Cataluña, la comunidad autonómica de España donde vivo, pues las presencia o las consultas presenciales representadas en rojo, y que aquí lo pueden ver en semanas, pues se ha ido sustituyendo paulatinamente por las teleconsultas. Y esto en un mes y medio. Es decir, tras el estado de bloqueo de las medidas de distanciamiento física que no social, la teleconsulta se ha convertido de algún modo en la nueva forma normal de acceder a la atención médica. ¿Qué explicación le podríamos dar a esto? Bueno, está claro, la literatura ya marca algunos facilitadores en la implementación de la telemedicina. El más importante es la necesidad. Sin una necesidad, la telemedicina no tiene sentido. Y hasta aquí todo el mundo podría estar de acuerdo. Luego existen otros facilitadores, ¿no? Las políticas públicas, la predisposición cultural, que haya recursos, el entorno, que hacer copartícipe la necesidad de la telemedicina a los demás miembros de la organización, llámense médicos. El pensar en grande, ¿no? Ya que vamos a desarrollar un recurso tecnológico, ¿por qué no pensar también en otras opciones como la educación, los mecanismos de evaluación, la usabilidad? Todo esto son, digamos, facilitadores que de algún modo, como dice la palabra, facilita, ¿no?, la implementación. Hay uno muy importante que deberíamos tener en cuenta y es el liderazgo. Esta persona, esta figura de champions, de algún modo es clave o ha sido clave hasta ahora para el desarrollo de la telemedicina. Esta persona está descrita en la literatura, que debe ser un médico, que debe percibir claramente la necesidad y debe tratar de derrumbar todas las barreras que se va encontrando en la organización a nivel nacional para facilitar su implementación. Está claro que con la COVID hay casos que esto se ha acelerado. Es el caso del Hospital Universitario de Ámsterdam, que desde la presencia de la COVID y con solo 3 días ha sido capaz de catalizar todos estos facilitadores que ustedes ven en la pantalla y de derrumbar todas las barreras que se han encontrado por el camino, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son estas barreras? La literatura ya describe, de algún modo, que existen barreras y estas están clasificadas en 4 ámbitos. El ámbito tecnológico, el ámbito organizativo, el humano y el ámbito económico. Repasando muy brevemente, el ámbito tecnológico hacemos referencia a la infraestructura, a la cobertura o la falta de cobertura de los sistemas de información, a la complejidad de los mismos, la confidencialidad, también una barrera importante, la protección y seguridad de los datos. Podríamos extendernos, pero solo he querido mencionar los más importantes. El ámbito organizativo, y este sí que también es tan importante como el anterior, es la necesidad de diseñar o rediseñar el modelo asistencial, la falta de una alineación estratégica entre el nuevo desarrollo y la organización, la aparición de nuevos roles, de nuevos perfiles, las corresponsabilidades,
la necesidad de formación en un entorno cambiante como es el ámbito de la salud, el ámbito tecnológico. Luego estaríamos el ámbito humano. El más importante aquí es la resistencia al cambio, presente en todas las organizaciones y más en el ámbito de la salud. Aquí estamos incluyendo las competencias, a la carga de trabajo, al vínculo emocional y pertenencia del nuevo desarrollo con las rutinas habituales de los profesionales médicos, a las opiniones previas, escepticismo y a la pilotitis, que es, como bien dice el sufijo itis, en términos médicos, es que los profesionales médicos están hartos de tantas pruebas pilotos y crean realidades. Y finalmente, estaríamos hablando del ámbito económico. Aquí hacemos referencia a los costes de implementación, la financiación inicial. Muchas pruebas o proyectos de telemedicina son gracias pues, a que uno ha conseguido un proyecto y tiene financiación inicial. Luego hay que trabajar bien la sostenibilidad del proyecto desde un comienzo. Y la de falta de inclusión de los servicios, del nuevo servicio en la cartera de servicios. ¿Vale? Bien, está claro que con la COVID, como decía antes, todas estas barreras son derrumbadas o han sido derrumbadas con una velocidad y con un tiempo récord. Sí, el 9 de marzo del 2020, hace apenas unos meses, el Ministerio de Salud de Francia firmó un decreto que permitía el reembolso, lo que comentaba, de la cartera de servicios de la telemedicina por parte del Seguro Nacional de Salud para todos los usuarios que tenían algún síntoma relacionado con la COVID y habilitaba la telemedicina para tratar a estos usuarios, a estos ciudadanos franceses, bien desde los centros de atención primaria, bien desde los centros hospitalarios. Y habilitaba también las teleconsultas entre profesionales médicos, entre los centros de atención primaria y los centros hospitalarios. Bien, y ahora viene la clave. Y aquí es cuando realmente Marcelo Mirna me ha puesto realmente en un aprieto, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver este preparados, listos, clic sobre el avance de la telemedicina para hacer frente no solamente a la COVID, que también, pero aprovechemos la oportunidad para hacer frente a los retos que nos enfrentamos en términos de salud? Claro, necesitaba de alguna manera una metodología que me permitiera dar luz a esta, para mí se ha convertido en una pregunta de investigación, que de alguna manera he tratado de resolver poniendo sobre la pantalla todas las variables que hasta ahora hemos estado tratando. Así, por un lado, he incorporado lo que hacían referencia a las barreras y he incluido también a los facilitadores. Lo que me propongo ahora para tratar de resolver este enigma es tratar de superponer una pantalla, los facilitadores, con las barreras. Y como ustedes pueden ver, el resultado es, a mi juicio, nefasto, ¿no? Porque no se puede entender nada. Entonces, de alguna manera, haciendo un filtro, he procurado eliminar todas las imágenes y quedarme solo con las palabras clave correspondientes a los facilitadores y a las barreras. Bien, nos quedamos con esta nube de términos clave y ahora sería interesante hacer el ejercicio, y esta es mi propuesta, de tratar de ordenar todas estas variables que ustedes ven de algún modo en orden de implementación, de importancia, de todo lo que nos permita responder a la pregunta. Y tras realizar este ejercicio, nos encontramos con un escenario como el que ustedes están viendo en la pantalla. Bien, además, si conseguimos de alguna manera eliminar en términos de
barreras, las que realmente no nos interesan tener en cuenta, son las que ustedes pueden ver en la parte inferior de la pantalla y se encuentran en la zona roja. De alguna manera, hemos conseguido ordenar todas estas variables para llegar al objetivo final, que es el clic de la telemedicina. Y ahora el objetivo clave es tratar de ordenar estas palabras en tres estados, lo que sería tres estados de preparación, de concentración, lo que daría el punto de partida, que es preparados, listos, clic. Así, cuando estamos hablando de preparados, que sería este primer espacio de tiempo, aquí, bajo mi juicio, he tratado de incluir aquellas variables que son realmente las más importantes en términos de el primer paso indispensable para el desarrollo de la telemedicina. En primer punto importante incluir aquí es la necesidad, que al mismo nivel incluyo al liderazgo. Esta persona, profesional médico, debe percibir esta necesidad para empezar a rodar todo el mecanismo correspondiente para llegar al objetivo final, que es la telemedicina. Si obtenemos además catalizadores, elementos facilitadores como la financiación inicial, que diluyan de alguna manera el coste de implementación, tenemos un recurso y un entorno favorable, la infraestructura y sistemas de información, pues son elementos que de algún modo juegan a favor y que deberíamos tener en cuenta. Entonces, este sería el primer estado, preparados, para seguir luego el estado de listos, que sería el estado siguiente. Una vez el profesional médico ha detectado esta necesidad y tiene estos catalizadores, financiación, recursos, sistemas de información, todo es posible para empezar a hablar de telemedicina, tenemos que trabajar todos aquellos aspectos organizativos, tratar de alinear el nuevo servicio a nivel estratégico en la organización, hacer copartícipe de la experiencia a los demás compañeros, colegas de la organización, a los profesionales médicos, empezar a hablar de cómo deberíamos, y esto es importante también, diseñar o rediseñar el modelo asistencial, a ser posible que el nuevo servicio sea usable. Aquí también incluiríamos lo que sería la formación para habilitar las competencias necesarias y a nivel tecnológico estaríamos incluyendo la historia, los registros electrónicos de salud, con los mecanismos de seguridad, de confidencialidad, de protección necesarios. Y de paso también derrumbaríamos todas las barreras que hacía referencia antes, ¿no? La pilotitis, el escepticismo, de alguna manera ese sería el estado de listos para llegar al estado final, que es el que vamos a lanzar la experiencia de telemedicina con un clic, que sería ya la habilitación de las políticas públicas. Aquí es importante porque de alguna manera nos habilitaría el nuevo servicio en términos legales, facilitaría el reconocimiento del nuevo servicio en la cartera de servicios, esto que habilitaría también la remuneración de la nueva actividad, la actividad profesional, de modo que este servicio no sea un añadido a la actividad profesional del médico, sino que sea en sustitución de. No quisiera dejarme aparte los mecanismos de evaluación, la posibilidad de pensar en grande en otras opciones y sobre todo la sostenibilidad del proyecto. De alguna manera, tenemos la oportunidad ahora de desarrollar nuevos servicios de telemedicina porque hay una necesidad clara y fehaciente que es la COVID y lo que no deberíamos incurrir es, una vez pasado la crisis, volver al punto de partida. Es decir, tenemos la oportunidad de hacerlo y de hacerlo bien. Y, de alguna manera, bajo mi punto de vista, este sería el camino a seguir. Me hubiera gustado que fuera fácil y que fuera también más sencilla la respuesta. Pero, y como dice ya el documento que tiene la OPS sobre el marco de implementación de un servicio de telemedicina, el proceso no es fácil. De alguna manera intervienen muchos barreras, muchos elementos a considerar y a distintos niveles que interaccionan a su vez consigo mismo. Entonces,
de alguna manera, hay que tener en cuenta todas estas variables que les he comentado y que, de alguna manera, están presentes. Estaban presentes en el 2019 y están presentes o siguen estando presentes ahora con la COVID. Y este ha sido, pues, lo que les quería hacer llegar y, de alguna manera, pues, entiendo que forma el punto de partida del debate sobre cómo podemos seguir adelante. Muchas gracias, ha sido un placer y sigo contigo, Marcelo. Muchísimas gracias, Frances, por la excelente presentación. Quería recordar también a los participantes, porque tenemos ya 647 personas conectadas, que estamos utilizando la plataforma de Slido con el código 47194. Y quería compartir, mientras los panelistas se van preparando, en este momento tenemos abierta la pregunta para que nos ayuden a identificar cuáles son los cuatro desafíos más importantes que ustedes ven, sobre todo después de haberlo escuchado a Frances. Por ahora vemos que la gran mayoría ha mencionado el tema de conectividad. Pero, y esto también para ya ir entrando en el tema de los panelistas, hay muchas personas que están identificando los temas de marcos regulatorios, etc. Entonces, motivamos a que sigan interactuando con el Slido. Agradecemos también toda la interacción que está habiendo en la sesión de preguntas y respuestas. Y les recordamos también que en Slido tienen la opción para preguntas, que está habilitada durante todo el evento. Entonces, dejo de compartir mi pantalla. Vamos entonces ahora a iniciar el tema del panel. Quisiera, muy breve, voy a mencionar a los panelistas. Son currículums extensos que pueden ver después en el informe del webinar. Pero voy a mencionarlas en el orden que están en el panel. Elisa Martínez, de Uruguay, representando también la iniciativa que hoy prácticamente no necesita introducción, que es salud.uy. Uruguay viene siendo históricamente una referencia en todos los temas de salud digital, sobre todo con esta visión de haber creado una agencia para la sociedad de la información. Entonces hoy tenemos a Elisa con nosotros. Tenemos también a Luis Ari Messina, de Brasil, que representa principalmente a la red RUTE, conocida como Red RUTE, la red universitaria de telemedicina, una persona con muchísima trayectoria y experiencia en todos estos temas y también colaborador de la OPS y de la OMS desde el inicio que nos planteamos atacar todos estos temas del uso de tecnologías de información en sus diferentes formatos para la salud pública. Tenemos también a Adrián Pacheco, del Centro Nacional de Tecnologías de México, CENETEC, muchísima experiencia también, no solo con la implementación de telemedicina per se, pero con todo el mundo alrededor de lo que hoy se conoce como salud digital, en su momento fue salud electrónica, e-salud, en sus diferentes nombres, y también Adrián ha sido parte y es parte de la red de expertos con quien estamos trabajando todo lo que es la producción de materiales, el pensamiento estratégico y todo. Y tenemos a Janine Sommer, del Hospital Italiano de Buenos Aires, que no podía faltar, es uno de nuestras principales aliados desde hace muchos años. Fueron centro colaborador en el tema de gestión de conocimiento, ahora son centro colaborador también de la iniciativa de sistemas de información para la salud, con muchísima experiencia en muchos de los ángulos de la salud digital y con una particular en los temas de telemedicina. Y quería destacar a través de la presencia de Janine a los colegas con los que siempre hemos estado en contacto, como Daniel Luna, Pablo Otero, Fernando Plazota, Charlie Otero. Es decir, hay mucha gente atrás. Estamos muy felices de contar con Janine también porque ella es enfermera. Entonces también intentamos buscar los diferentes ángulos hoy aquí. Entonces, el formato del panel, mientras los motivamos a que sigan votando, vemos que se duplicó la cantidad de gente votando, muchas gracias.
va a ser el siguiente, le vamos a hacer unas preguntas a ustedes, a los panelistas. Tienen 3 minutos para responder y después otro panelista va a hacer algún comentario al respecto, mientras los casi 700 participantes pueden ir votando y comentando. Entonces, si les parece, Elisa, vamos a comenzar con vos. La pregunta que te queríamos hacer es bien concreta. ¿Cuáles serían las 3 recomendaciones más importantes que vos darías a un país que se plantea ahora organizar rápidamente los servicios de telemedicina? Muy bien, gracias, Marcelo. Básicamente, yo diría, en primer lugar, tener un plan asistencial. Puede parecer obvio, pero son muchas las experiencias de telemedicina, lamentablemente, que conocemos, que se empiezan por tomar decisiones por el lado de la tecnología y no por el lado de las necesidades asistenciales, esto que Francesc nos explicaba muy bien en su presentación. Yo diría que tener un plan asistencial que sea además elaborado de forma colaborativa, participando los profesionales y también los pacientes, es el primer paso para tener un plan de telemedicina a escala nacional. En segundo lugar, diría que es muy importante tener una correcta evaluación del riesgo de aquellas implementaciones de telemedicina que se van a llevar adelante. Con esto quiero decir caracterizar aquellos escenarios probables de aplicación, responder a las preguntas básicas, cuáles son las condiciones mínimas para llevar adelante correctamente iniciativas de telemedicina y qué hacer si esas condiciones no están dadas, si vamos a negar la asistencia o vamos a implementarlo de todas formas porque es mejor que nada. Esas son definiciones sumamente importantes que tienen implicaciones éticas y que deben de razonarse con anticipación y no caer un poco en el empirismo, ¿no?, de llevar a la práctica rápidamente procesos que no tienen estos razonamientos previos. Quiero citar especialmente, conozco en parte el trabajo del ISIM de Chile, que tiene una modelización de escenarios, de relaciones entre los participantes en procesos de telemedicina, que es muy interesante en este sentido. Y por último, cumplir con tomar estas dos definiciones previas y no permitir que estas decisiones tan importantes las tome el mercado por omisión. Eso diría. Muchísimas gracias, Elisa, y incorporás también el tema de las consideraciones éticas, que fue una de las cosas que también entró ahora una discusión muy fuerte y que la OPS ha producido algunas guías. Adrián, quisiéramos que comentes un poco y si ves la oportunidad de complementar un poco lo que acaba de decir Elisa. Sí, claro. Primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo fraterno a todos. Coincido totalmente. Yo creo que es muy importante también crear un órgano colegiado integrado por distintas unidades, distintas direcciones, tanto al interior de los ministerios de salud como asociaciones y organizaciones externas. Este órgano sin duda facilitará la toma de decisiones. Contaremos con más información desde un punto de vista de todos los actores de este ecosistema. De estas decisiones holísticas aumentarán considerablemente la probabilidad de éxito de la implementación del programa o de los proyectos. Y vamos a compartir seguramente responsabilidades de capacitación, de regulación, de implementación, aspectos técnicos como la interoperabilidad, procesos y sobre todo, como te comentó, de evaluación. Muchísimas gracias, Adrián, Elisa. Vamos a pasar entonces a nuestro colega de la Red Rute de Brasil, Luis Ari Messina. Una pregunta, Luis. ¿Cuáles considerás que son las competencias desde el punto de vista de recursos humanos que se deben reforzar hoy en la formación profesional médica, pensando que hoy, como decía Sebastián, estamos en un mundo hiperconectado, entendemos que hay brechas digitales, pero se va camino hacia una hiperconexión? Entonces, ¿cuáles serían esas competencias
que vos pensás que se deben reforzar en la formación de los profesionales de salud? Bueno, gracias por la invitación, Marcelo, a OPAS y al BID. Bueno, hoy día los currículos universitarios en salud aún son basados puramente en las disciplinas específicas de salud y casi sin observar que las tecnologías de información y comunicación ya están a permear la rutina de trabajo del profesional de salud en el día a día, ¿no? En Brasil, ahora en la pandemia estamos a vivir una situación de uso liberado de las prácticas de telemedicina. En febrero de 2019, una nueva resolución del Consejo Federal de Medicina sobre telemedicina fue lanzada, pero rechazada por los consejos y bueno, y ahora estamos en plena pandemia, ¿no? Y ahora está liberado todo, ¿no? Vamos a ver las situaciones de la pospandemia. Bueno, de toda forma, la inclusión del área de salud digital, telemedicina y telesalud en los currículos universitarios de las facultades de salud ha crecido de temas como ley general de protección de datos, interoperabilidad de sistemas, padrones de calidad de servicios, internet de las cosas, ciencia de datos, inteligencia artificial, bio y nanotecnología. Los profesionales van a necesitar cada vez más de una base sólida en metodologías de colaboración, comunicación y de trabajo en red. Y como innovación es la palabra de orden para estimular las economías y los avances del conocimiento, ¿no? Bueno, por el tanto, me parece que las nuevas metodologías de enseñanza y métricas de evaluación y feedback permanente serán cada vez más importantes, ¿no? Muchísimas gracias, Luis Ari. Luis Ari, no mencioné, él también forma parte y tiene un rol muy importante en la Red Nacional de Educación e Investigación de Brasil. Quisiéramos, Janine, entonces, si comentás, si querés complementar un poco lo que ha dicho Luis Ari Messina sobre esto de la formación profesional, sobre todo vos que tenés el ángulo ya de la enfermería, que es tan importante en el día de hoy. Hola, buenos días a todos. Gracias en primer lugar por invitarme. Sí, coincido completamente con Luis. En cuanto a la práctica de enfermería, hoy en día exige que los enfermeros se actualicen no solo en la carrera de grado, sino a lo largo de toda la vida. Y creo que esto también pasa un poco en todas las profesiones de salud, como que uno nunca deja de capacitarse, nunca deja de estudiar y siempre hay nuevas herramientas o conocimientos por aprender. Y la telemedicina no escapa a esto. De hecho, también ocurre que mucha de la educación hoy en día se traslada a plataformas digitales y podés llegar también a aquellos estudiantes que están en otros lugares del país, por lo menos hablando de Argentina, donde también hay una desigualdad en cuanto al acceso a la educación, que te permite también poder llegar a enfermeros, médicos, otros profesionales que están a lo largo del país y poder capacitarse. Y si no saben usar estas herramientas, es muy difícil, ¿no? Entonces creo que hay que hacer todo un cambio en la currícula. En nuestro país todavía no se da en todas las universidades ni en todas las escuelas, pero hablando propio un poco del hospital italiano, nosotros sí tratamos de que en todas las carreras de salud, tanto de enfermería, de medicina, las instrumentadoras quirúrgicas, digamos, puedan tener informática aplicada a la salud desde las carreras de grado durante todos los años de su carrera. Y esto genera una diferencia abismal a la hora de ir al terreno laboral. Así que sí, creo que la capacitación continúa siempre y siempre va a haber cosas nuevas por aprender. Muchísimas gracias, Janine. Sí, te escuchaba y pensaba en la analogía que nosotros lanzamos hace mucho, que fue salud en todas las políticas, ¿no? Hoy el mensaje que traduzco, asimilo, digamos, lo que estás planteando es fantástico, de que la salud digital tiene que estar en todas las carreras y en toda la formación, ¿no? Adrián, ahora la pregunta es para vos.
¿Qué se necesita? Has mencionado mucho y has trabajado mucho a lo largo de tu carrera en el tema de que haya marcos regulatorios flexibles. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para tener marcos regulatorios flexibles para implementar los servicios de telemedicina? Yo sé que es la pregunta del millón de dólares, pero ¿qué es lo que vos, desde la experiencia del CENETEC de México y de un país de dimensiones también continentales, estarías recomendando? Sí, claro, bueno, sin duda la telemedicina debe inscribirse en un marco regulatorio, ¿no? Esto no hay que cuestionarlo. Un marco regulatorio que garantice atención de calidad y haga respetar derechos sobre privacidad y manejo de información de los pacientes. Sin embargo, a veces ser muy específicos y sobre todo muy estrictos en la regulación y con todas sus actividades puede crear un riesgo de frenar la incorporación de estas herramientas, ¿no? A pesar de que hemos visto ya un sinnúmero de implementaciones exitosas, pero si consideramos el número de hospitales, el personal médico que utiliza la telemedicina, vemos todavía que estamos en una etapa de franco crecimiento, ¿no? Requerimos acciones y estrategias de aprobación y apropiación de estas actividades. Entonces, yo considero que hay que establecer regulaciones generales encaminadas al manejo de datos personales, privacidad, firma electrónica, y estas regulaciones y disposiciones deben estar basadas en principios éticos y bioéticos. ¿Por qué? El desarrollo tecnológico avanza a una velocidad increíble, ¿no? Y la regulación difícilmente la va a alcanzar, queda rezagada y cada vez más desfasada. Sin embargo, los principios éticos buscan siempre el beneficio hacia el paciente, son universales, se mantienen constantes en todo el tiempo. Y para fortalecer esta regulación también se requiere una constante y adecuada capacitación al personal que utiliza los servicios de telemedicina, ¿no? Capacitación creo que está siendo la clave en estos comentarios. Independientemente de que la regulación vaya creciendo y fortaleciendo alrededor del ecosistema de la salud digital, pues si le damos a los profesionales de la salud todas las herramientas de las disposiciones generales que encontramos, seguramente va a ser menos probable que estemos incorporándonos a un error o algo que no sea legal o fuera de del marco regulatorio. Muchísimas gracias, Adrián. Destaco ahí lo que mencionas de la apropiación, ¿no? Si no hay apropiación, es todo muy complejo, ¿no? Porque está conectado el tema también de gestión del cambio. En esa línea, Elisa, y con toda la experiencia, ayer veía que el propio CEO de Apple le mandó una carta al presidente de la República de Uruguay, con todos estos avances. ¿Qué comentario tendrías vos sobre los marcos regulatorios? Sí, Marcelo, no hay mucho para agregar a lo que ha comentado Adrián, ¿no? Que ha sido muy, muy exhaustivo. Simplemente decir que en el contexto de esta emergencia todos hemos visto algunas prácticas implementadas sin suficiente regulación y ahí nos damos más cuenta por ausencia de la importancia de estos marcos regulatorios, en particular en la protección de los derechos de los pacientes y también de los profesionales, que en estas circunstancias muchas veces son llevados a determinados contextos de práctica dentro de la telemedicina que quizás nos dejan dudas respecto a que se respeten esos derechos para el propio ejercicio de la profesión y ni que hablar para el paciente. Y decir además que estos marcos regulatorios son muy importantes para posibilitarnos hacer evaluaciones sistemáticas y tener de verdad estudios de costo-eficiencia de la implementación de telemedicina, que es uno de los déficits más importantes que tenemos en este tema, y si no hay una cierta homogeneidad y regulación, eso es prácticamente imposible. Muchísimas gracias, Elisa. Quisiera ahora entonces hacerte una pregunta a vos, Janine. Nosotros
Muchas veces, y es muy conocido en la región, cuando hay que profundizar en algo es como levantamos el teléfono rojo y llamamos al hospital italiano. Entonces, sin ánimo de cargarte con esa presión adicional, la pregunta es, en este momento, como decía Sebastián y Luis al inicio en la apertura, va a haber una necesidad y un movimiento muy grande de implementar servicios de telemedicina, principalmente en los centros de atención primaria. Entonces, ¿cuáles son las principales barreras que vos considerás que se van a vencer o que habría que vencer en este momento? Sí, un poco yo estuve escuchando obviamente todas las presentaciones y los comentarios, un poco Francis lo dijo en su presentación, ¿no? Todo lo que es tecnológico, organizativo, lo económico. Yo había armado un par de cosas para hablar específicamente de las barreras y con las barreras con las cuales nos encontramos también hace 3 meses atrás, cuando tuvimos que generalizar, digamos, toda la telemedicina que veníamos haciendo en el hospital hace más de 4 años. Y creo que algo a destacar y que es algo que se nombró mucho es en cuanto a lo tecnológico, la falta de definición de estándares, ¿no? Que muchas veces tienen que partir desde políticas internas de una institución, ¿no? A la falta, al haber nada, digamos, o un vacío legal y normativo, uno como internamente empieza a generar políticas internas de cómo actuar, cómo manejarse, qué es lo que va a cubrir la atención. Y si bien hay algunas recomendaciones en cuanto a la encriptación de los datos, la seguridad, y nos apoyamos mucho en la ley de habeas data, ¿no? De protección, no hay una clara pauta de cómo tienen que cumplirse las normas y los estándares de este tipo de herramientas de telemedicina. Y esto también deja un poco a la deriva a los profesionales, tanto los que trabajan dentro de instituciones, como puede ser el hospital italiano, como también para los profesionales que trabajan individualmente, ¿no? Particularmente en sus consultorios privados y que también se vieron en la necesidad de utilizar estas herramientas, sobre todo ahora en medio de la pandemia y la cuarentena. Después, otra de las barreras que también nosotros vemos y vimos siempre, digamos, pero también lo vimos ahora más que nunca, es el estado de las telecomunicaciones, ¿sí? En nuestro país, por ejemplo, todavía hay mucha desigualdad en el acceso a Internet en todo el territorio argentino, o sea, en el área metropolitana, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podemos llegar a ver más de un 50% de la población que tiene acceso a Internet, pero si nos vamos al norte de nuestro país, tenemos menos del 30%. Y eso también genera una brecha, ¿no? Es una de las tantas factores de la brecha digital, para lo cual la implementación de estos sistemas tampoco puede llegar a cumplir la función específica que tienen, que es poder llegar a todas partes, ¿no? Entonces también ahí hay una barrera que en políticas de Estado debería solucionarse, ¿no? Porque ya no parte solo de una persona o de una institución, sino es más a nivel nacional. Y después también, en cuanto a la matriculación, por ejemplo, o las licenciaturas, ¿no? El licenciamiento, mejor dicho, de hasta dónde, digamos, un profesional, sea médico, sea enfermera, que utiliza la telemedicina, hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos colegios y un montón de restricciones, para lo cual un médico de capital no podría atender a un paciente del interior, por ejemplo. Y acá en realidad es un poco, por así decirlo, incoherente pensar que la telemedicina necesita de un espacio físico, ¿no? De un lugar físico para la atención, cuando en realidad no lo necesita. O sea, es inherente a la telemedicina el lugar donde esté el profesional o donde esté el paciente. Y esto también, si la regulación terminara siendo de esa forma, ¿no? Que restrictiva, termina sacándole el valor fundamental que tiene la telemedicina, ¿sí? Que es tanto para que los pacientes puedan llegar a cualquier tipo de especialistas, independientemente del lugar donde viven, pero también que los profesionales puedan atender, incluso internacionalmente, ¿sí? Porque también está eso. ¿Cuántas plataformas privadas, digamos, hoy en día proveen la posibilidad de que los pacientes se atiendan con un médico quizás que no siquiera es del país de origen de ellos? Las económicas también tienen un factor fundamental en esto de las barreras, porque obviamente
implementar un sistema de telemedicina requiere de una inversión importante, ¿sí? No es lo mismo aquellas instituciones donde ya venían trabajando en la telemedicina y de repente vino el COVID y tuvieron que adaptar pequeñas cuestiones, pero pudieron, digamos, suplir la necesidad de las personas, a una institución que no venía haciendo absolutamente nada con respecto a esto y tuvo que desembarcarse en todo este tema de la atención a distancia. Entonces, esto también a veces asusta el hecho de, bueno, compro una herramienta, la desarrollo, cuál es el costo de integrarlo a mis sistemas, toda la redistribución del recurso humano que genera eso y también los cambios en los procesos que hay que hacer en una organización, ¿sí? Y acá viene también esto del manejo organizacional que hablaba Francis, que es sumamente importante. El manejo del cambio es una de las barreras, digamos, la resistencia al cambio es una de las barreras súper importantes. Y otra de las barreras que también menciona la literatura es el pago de todo este tipo de atención, o sea, la remuneración, ¿sí? Que no es un tema menor y que a veces justamente esa es la resistencia de los profesionales a poder atender o a brindar este servicio a partir de la telemedicina. Ahí también hay como una barrera importante en la adopción de estas tecnologías. Muchísimas gracias, Janine. Tocaste tres o cuatro temas que son claves, en particular el de la brecha digital. Nosotros hicimos un estudio rápido, hay más de 200 millones de personas en el continente que todavía no tendrían capacidad de esto, entonces es un tema que hay que atacarlo de alguna manera. Quisiera, Luis, en un minuto, si complementás esto que acaba de decir Janine sobre las barreras, si hay algo más que vos quieras complementar en esto que es tan importante a la hora de tomar una decisión de avanzar en este momento con servicios de telemedicina. Bueno, acá en Brasil, algunas de las asociaciones de médicos piensan que en la cuestión del pago, muchas veces es más demorado y tan importante cuanto como la presencial, así que debe costar el mismo, ¿no?, que la presencial. Y en este momento de pandemia, acá están todos a usar lo que tienen disponible, ¿no? Y en la posición actual que tengo también de presidente de la Asociación Brasileña de Telemedicina y Telesalud, estamos realizando colaboraciones y paneles científicos con los consejos y sociedades de clases de médicos, enfermeros, odontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, y con eso intencionamos estimular las certificaciones en calidad de servicio en las especialidades, ¿no? Al menos acá tenemos mucha demanda para conectividad, tanto que el Ministerio de Salud recién lanzó un proyecto para conectar a 16.000 unidades de salud de la familia que no tenían buena conectividad. Y la práctica de esta nueva modalidad de telemedicina, pero no tan nueva así, ¿no?, aún no estaba en la pauta de los médicos, o sea, no querían. Y el más grave ahora, y pasado esa pandemia, es cómo vamos a hacer con la seguridad de las informaciones en plataformas adecuadas, ¿no? Muchas gracias. Y gracias a los cuatro, excelente. Seguimos ahora, tenemos más personas todavía, hay 720 personas conectadas, tenemos más de 40 preguntas, va a ser imposible responder todo, pero como en el seminario anterior, vamos a producir una hoja informativa que responde a las preguntas, para no dejar nada suelto. Entonces quería ahora hacer una pregunta a nuestro conferencista principal, Francis. Después de todo lo que escuchaste, más todo lo que significa tu trayectoria en esto, ¿cuáles son las tres áreas más relevantes donde las instituciones académicas podrían hacer una diferencia en este momento? Y si podrías hacerlo en tres minutos también. Muy bien. Bueno, yo creo que mis compañeros panelistas me lo han puesto bastante fácil, ¿no? Es decir, en primer lugar, la capacitación. Lógicamente, desde el ámbito de las instituciones académicas deben ser claves en esta educación, en esta capacitación. Y
es una de las barreras más importantes detectadas en Europa, la falta de capacitación en telemedicina, y lo es también en otras partes del mundo. Quisiera, no obstante, aquí hacer un énfasis importante ahora con, digamos, las medidas de aislamiento y el toques de queda, etcétera. Han habido muchas innovaciones en términos de formación virtual. Y yo quisiera, en este ámbito específico de la telemedicina, no sé cómo nombrarlo bien, pero esta formación en telemedicina debería ser líquida, ¿no? De una manera que fuera fácil de acceso para todos los profesionales de atención médica. Estamos hablando de una formación virtual, también presencial, según las necesidades, y luego una formación síncrona. Y aquí quería hacer también una puntualización. La sincronía no es para que los agentes formativos y las personas que están aprendiendo o cursando coincidan en el tiempo, sino también que sería más bien la información que fuera de alguna manera síncrona. Y esto es importante. Muchas veces basamos nuestra formación en contenidos estáticos. Deberíamos habilitar también opciones de contenidos dinámicos que fueran fácilmente actualizables, fueran fácilmente accesibles y no necesariamente tuvieran que coincidir en el tiempo todos los agentes vinculados en esta formación. En segundo lugar, desde la academia debería ser fuerte y ayudar en términos de evidencia científica. Hasta ahora se ha visto que una de las barreras más importantes en el desarrollo de la telemedicina es la falta de evidencia científica que ayuden a convencer a los políticos sobre la necesidad de desarrollar estos servicios, de implementar tecnologías de la información y comunicación. Y aquí es clave, de alguna manera, en primer lugar, para alimentar a esta capacitación, coger evidencia científica, y en segundo lugar, dar argumentos a favor de esta inversión económica en el desarrollo de estos servicios, convencer a los políticos de la necesidad de invertir tecnológicamente y, en definitiva, dar argumentos a favor, ¿no? Y, en tercer lugar, facilitar esta difusión de los nuevos servicios, de los servicios exitosos por todo el mundo, para tratar de ayudar a normalizar la telemedicina como la práctica habitual del médico, sin que ello, pues, digamos, de una manera fácil, accesible y convencible. Y estos serían los tres puntos que, desde mi punto de vista, sería que deberían, digamos, aportar desde la academia. Muchísimas gracias, Frances. Tenía otras preguntas. Quisiera entonces también motivar a los panelistas para que hagan una mirada rápida en las preguntas que hay en el Zoom. Se han concentrado aquí. Tenemos 43 preguntas, pero hay una pregunta que quería profundizar un poco antes de seguir con la siguiente fase, que es para vos, Janine. La pregunta es la siguiente. Pensando siempre en la mejora de la atención al paciente, ¿cómo fue que los procesos de enfermería, un poco lo mencionaste, pero cómo se vieron modificados a partir de que aparecieron las nuevas tecnologías? Y en este momento, si tuvieras que hablarle a la red de enfermería de la OPS, que son miles, es una de las redes más fuertes que tenemos y más activa. Nos han informado que hay muchísimas personas de esa red conectadas. ¿Qué les dirías sobre en este momento y las tecnologías de información? Sí, en realidad la práctica de enfermería siempre se vio modificada por las nuevas tecnologías. Desde los famosos monitores multiparamétricos, mecanismos también del transporte de los pacientes, la movilización de los mismos, o sea, cada vez hay más dispositivos, más materiales y tecnologías súper modernas a la hora de atender a los pacientes, y esto también obviamente requiere que los enfermeros se capaciten en su uso y no sean, digamos, reacios a adaptarse a estas tecnologías, porque en realidad la mayoría viene a solucionar muchos problemas, ¿sí? Los enfermeros
a nivel mundial, pero en Argentina tenemos un déficit muy alto de enfermeros por cantidad de habitantes, y esto hace que muchas veces la relación enfermero-paciente se vea muy aumentada, o sea, un enfermero para 10 o 15 pacientes en algunos lugares. Entonces, a veces la tecnología viene a ayudar a mejorar la calidad de atención, a ahorrar tiempos, porque entendamos que en la práctica de enfermería la gestión, digamos, cumple un rol fundamental, ¿no? Gestionar el recurso de enfermería para propiciar la mejor atención al paciente, y el registro de enfermería es muy importante. Los enfermeros somos muy buenos registrando, digamos, y muchas de nuestras, de todo lo que hacemos tenemos que llevarlo a un registro. Entonces, imagínense, teniendo tanta cantidad de pacientes, el tiempo del registro consume muchísimo, y ahí entran también los registros electrónicos, que en sus comienzos empezaron siendo para los médicos, pero ahora hay muchas instituciones que también informatizaron sus registros de enfermería. Y esto, si bien obviamente al principio hubo una resistencia al cambio, porque pasar de tener papeles y papeles y papeles a poder registrar de manera coherente el proceso de atención de enfermería, que es en donde nos basamos, digamos, en el trabajo enfermero, lleva a una mejor calidad de la atención y ahorra mucho tiempo en el registro, digamos, que se puede hacer también junto a la cama del paciente, ¿sí? Dispositivos como tablets, que pueden llevar los enfermeros a cada habitación y poder atender al paciente y registrar en el momento. También todos los sistemas de comunicación, ¿sí? Nosotros en el hospital, por ejemplo, implementamos para el tema del coronavirus, para evitar, digamos, el acceso o el ingreso a las habitaciones de manera innecesaria, ¿no? Para controlar ciertas cuestiones que los pacientes pueden controlarse mirando el monitor o educando al paciente de cómo hacerse los controles de temperatura, por ejemplo, y que se puedan comunicar a través de un sistema que nosotros tenemos que se denomina el portal del internado, digamos, donde los pacientes, estando internados, cargan sus registros y el enfermero puede validarlos sin tener que entrar a la habitación, aunque sea no todo el tiempo, digamos, como disminuir un poco el ingreso y el contacto estrecho con los pacientes, en este caso con coronavirus. Pero estas cuestiones, también, por ejemplo, el enfermero tiene mucho rol en cuanto a la educación del paciente. Entonces, estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación ayudan muchísimo a seguir educando al paciente, aún incluso cuando no está internado, ¿sí? Cuando no está dentro del centro de salud. Y los enfermeros tienen un rol fundamental en esto de la educación de los pacientes, y apoyarse en estas tecnologías puede aumentar también el hecho de seguir educándolos. Así que sí, para mí las tecnologías contribuyen muchísimo a un cuidado personalizado y evitar que la enfermera recaiga en procesos administrativos que tranquilamente las nuevas tecnologías pueden suplir perfectamente, y el tiempo de la enfermera puede dedicarse exclusivamente a los pacientes, sobre todo resaltando la cantidad de pacientes por enfermero que existe, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Quisiera compartir brevemente la pantalla para que ustedes puedan ver. Hubo 186 personas que comentaron, e inclusive pareciera que tuvimos un bias cuando pusimos los temas, porque quedó justito en el orden que pusimos. Si ustedes ven las gráficas, el problema más importante es el de conectividad, y así sigue marco regulatorio, aceptación, etcétera, como algo identificado como los cuatro grandes desafíos. Lamentablemente tenemos que ir acomodando el cierre, porque la verdad, inclusive viendo los comentarios, nos quedaríamos más tiempo. Vamos a ampliar, vamos a responder, hay 56 preguntas, tenemos 730 personas conectadas. Quiero manifestar un especial agradecimiento a todo el equipo de apoyo que tuvimos del BID. Menciono a Alejandra Maruri como la persona para transmitir nuestro agradecimiento al resto, a los intérpretes también, porque hemos recibido feedback de que la interpretación ha sido
excelente. Gracias a los panelistas y a sus instituciones y a sus equipos. Quisiera también en este momento, antes de pasarle la palabra a Luis Tejerina, estoy activando en este momento una de las encuestas importantes en Slido, algo que no tiene que ver con la telemedicina, pero que seguro que todos vamos a querer comentar y que tiene que ver, queremos saber qué opinan, cuál es el país que tiene la mejor cocina del mundo. Queremos despedirnos también con eso y con esa encuesta en este momento en plena votación. Quisiera pasarle la palabra a Luis Tejerina para que nos haga el cierre, transmitiendo también un especial agradecimiento desde la Organización Panamericana de la Salud. Adelante, Luis, y después proyectamos un poquito los resultados de la última encuesta. Gracias, Marcelo. Yo parto por decir que mi voto es por las sarteñas bolivianas, que se las recomiendo a todos. Bueno, traté de rescatar algunos elementos de las presentaciones y me gustó mucho. Voy a volver a cómo comenzó Frances con la presentación, porque el punto inicial me gustó mucho, que fue aquellas barreras que estaban en 2009 no desaparecen mágicamente con COVID, ¿no? Algunas de ellas que son de actitudes y la parte normativa pueden resolverse rápidamente, pero muchas de ellas no. Y creo que muchos de los panelistas tocaron temas relacionados con esto. Si nosotros vemos y tenemos un continuo de países entre el más preparado para implementar telemedicina y el menos preparado, aquellos que estén en el extremo de los menos preparados, en una emergencia van a tener que tomar decisiones que van a ser, en cierta manera, más riesgosas que los países que estén más avanzados. ¿Por qué? Porque van a tener que implementar soluciones de telemedicina, por ejemplo, cuando no existen modelos maduros de prestación de servicios, como nos decía Elisa, ¿no? Y tienen que tomar la decisión, ¿nos lanzamos con esto o no? O van a tener recursos humanos que tal vez no están preparados. Y las modificaciones, dos de los panelistas mencionaron la preparación de currículum y la preparación de gente. Y si pensamos en esta solución, tenemos que ser muy innovadores, ¿no? Porque modificar currículums toma tiempo y para que la gente entre a las universidades y estudie bajo esos currículums toma aún más tiempo. Estas son soluciones que van a tener resultados de aquí a muchos años en adelante. Entonces, ¿qué hacemos en una emergencia? Creo que el arte está en buscar ese balance entre soluciones que nos pueden dar respuestas hoy y que a la vez son de bajo riesgo y que pueden convertirse en soluciones estructurales para el largo plazo, que de aquí a 6 meses, cuando estemos todos recordando COVID, ojalá, se puedan convertir en las bases para una construcción de sistemas de telemedicina y que nos acordemos de la pandemia como algo que gatilló la construcción de unos sistemas de telemedicina que funcionan muy bien de aquí a algunos años, ¿no? Entonces, eso también pasa por la validación, que hemos visto una inundación de ofertas de soluciones genuinas. Todo el mundo quiere ayudar con temas tecnológicos más allá de telemedicina, pero hemos visto una cantidad de gente que trata de brindar soluciones y muchas de estas no han sido necesariamente validadas porque son soluciones que salieron como respuesta a una pandemia y no hubo el tiempo de validar muchas de ellas. Entonces ese es otro reto, ¿no? De tener cómo sabemos que la solución X para telemedicina realmente no solamente funciona, sino que funciona en el contexto en el cual se está decidiendo que se adopte. Y tenemos que ser rápidos para decidir esto sí vale la pena, esto no vale la pena, y tiene que entrar lo más rápido posible en el contexto en el cual se necesita. También los panelistas mencionaron temas como liderazgo estratégico, la coparticipación de los diseños, que también son cosas que suelen tomar tiempo, ¿no? Nosotros trabajamos justamente con la OPS y con alguna de la gente que está conectada en la construcción en apoyar a los países en la construcción de agendas nacionales. Y hacerlas bien suele tomar tiempo, el tiempo de escuchar a la gente, el tiempo de tomar todas las opiniones. Y de nuevo, nos enfrentamos con
¿nos tomamos el tiempo de diseñar los modelos, de buscar la coparticipación, o hacemos algo que vaya a entrar rápido y hacemos, complementamos la coparticipación y hacemos los modelos en el camino? Y esto, como decía Lisa, también tiene implicaciones éticas, ¿no? Entramos, ¿vamos a dejar de atender a toda la gente por no tomar las decisiones rápido, o vamos a entrar con cosas que no están tan probadas porque queremos entrar rápido a atender con servicios a toda la gente que necesita atención? Un segundo tema que por lo menos puede que sea un sesgo mío, pero creo que muchos de los temas que se mencionaron llevan a eso, que es telemedicina es un tema que depende de tecnología. Es un tema, la parte sanitaria es la que tiene que liderar, pero está soportado por una capa tecnológica. Y veo que cada vez más la parte tecnológica sale de las unidades de informática y todo el personal en todas las áreas tiene que comenzar a tener un conocimiento básico de temas de tecnología o relacionados con la tecnología, ¿no? Esto de gestión de cambio, ¿cómo se hace? ¿Cómo realmente se implementa la gestión de cambio? ¿Qué recursos necesito invertir para hacer bien la gestión de cambio? ¿Voy a tomar una decisión de desarrollar o de comprar una solución hecha? ¿Y qué implica eso? ¿Qué implican mis costos de mis departamentos? ¿Tengo que fortalecer mi departamento de informática si tomo una decisión o la otra? Entonces, es parte de la currícula, pero es parte del entrenamiento continuo que tienen que tener el personal de salud, ¿no? Comenzar a aprender y que la tecnología sea parte del lenguaje común. Y otro tema que resonó mucho y creo que tenemos que seguir empujando, y de hecho tenemos algo ya avanzado en colaboración con OPS y también trabajando con el hospital italiano, ¿no? Acerca de ver la evidencia que existe, ¿no? Y con ese enfoque particular en el costo-beneficio, también lo notamos, hemos tratado de documentar todo lo que podíamos y vemos que tenemos un vacío. Tenemos un vacío no solo en cantidad, sino en calidad de lo que existe, y tenemos que empujar mucho para saber cuáles son las opciones más costo-eficientes, costo-efectivas, y cuáles son los modelos que realmente nos van a dar el mayor retorno por las inversiones, que al final de cuentas, y sobre todo después de esta crisis, las restricciones fiscales van a ser fuertes, y la parte de seleccionar lo más, las opciones que nos den el mayor retorno por la inversión van de los elementos para la toma de decisiones, ¿no? Vamos a tener que hacer mucho más con mucho menos. Entonces, por nuestro lado, agradecer muchísimo todo este apoyo del trabajo con. Han sido unos años realmente fantásticos de aprender a trabajar con la OPS y aprender de ustedes. Y creo que se ha notado también en el trabajo que resultante, como este tipo de seminarios. Y a todos los panelistas y, por supuesto, al apoyo logístico, Alejandra, a través tuyo, a toda la gente que ha apoyado con este webinar. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Comparto rápidamente el resultado de cómo van las votaciones. Por ahora, va ganando, hay una competencia entre las comidas peruana y mexicana. Tenemos 114 votos. Pero bueno, que cerramos entonces el seminario. Hay varias preguntas de si esto está grabado, si se está grabando. Se va a compartir. Y yo quisiera también agradecer a todo el equipo de Sistemas de Información y Salud Digital con quien trabajamos todo esto, las ideas de los webinars y todo lo que tiene que ver con la organización. En particular, destacaba al inicio la idea del nombre de todo esto y la colega con la que estamos trabajando mucho, Mirna Marti, y colegas del equipo con los que trabajamos, Mariel Mendiola, Andrea Gerger, Felipe Mejía, Victoria Malek, Vilma Gabrichevsky, Aline Jiménez. Es decir, si me olvido de alguien, disculpen, es todo el equipo, son los riesgos siempre de no mencionar. Con esto cerramos, un enorme agradecimiento, y por lo que refleja la encuesta, nos iremos todos a comer comida peruana. Muchísimas gracias y hasta la próxima.